tal? Muy buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un vlog más. El día de hoy estamos... El día de hoy estamos aquí en Brasilia, en la avenida conocida como Eixão. Y hoy, domingo, esta avenida está cerrada a la circulación para que los habitantes y los turistas la puedan aprovechar para andar en bicicleta, pasear a sus perros, caminar. Y el día de hoy decidimos vivir esta experiencia y rentamos una bicicleta para andar de norte a sur por esta avenida. Y para que sepan, esta avenida, el Eixão, divide a Brasilia de norte a sur. Vamos a ver si aguantamos. Ay, Dios mío. Y también vamos a tener que superar uno de los retos aquí en Brasilia, que es la temperatura y la seca y la baja humedad. Ahorita, a pesar de que ya son las 10 de la mañana, tenemos este solazo, que estamos aproximadamente ya como a 30 grados y una humedad bastante baja, como de 20%. Entonces vamos a ver qué tal. Y ahorita nos encontramos exactamente en el extremo norte y vamos a aprovechar y conocer todo lo que nos ofrece el Eixão los domingos. Ay, por cierto, el vlog del día de hoy vamos a grabarlo con un Galaxy S9. Vamos a probar qué tal la calidad y espero tenga un excelente sonido. Aquí un IP rosa completamente florido. Vean nada más, esa es una de las ventajas de andar por el Eixão, que podemos encontrar este tipo de imágenes espectaculares. Vean nada más qué lindo, y las personas se detienen para tomarse la foto porque, como les dije en uno de mis videos, estos árboles, estos IP, solamente florecen una vez al año y sus flores duran aproximadamente 10 días. Y una de las cosas que me sorprende del brasiliense es de que, a pesar de que estén a 33, 34 grados, pueden estar corriendo. Vean nada más ahí, las personas están corriendo, caminando, sin playeras. En serio, yo creo que el brasiliense tiene un ADN que lo hace invencible a este tipo de climas. Y para poder aguantar la seca que está a todo lo que da, tenemos aquí la opción de comprar un shot de cerveza de 5 y de 8 reales. De 8 reales el de medio litro, que serían aproximadamente como 40 pesos mexicanos. Y algo muy curioso es de que aquí en Brasil, a diferencia de la Ciudad de México, es que aquí es legal tomar cerveza en la calle. Y ahí vamos sobreviviendo, vamos. Ya llevamos 50 minutos y pareciera que llevamos como 6 horas. Y el costo por hora para rentar la bicicleta es de 40 reales, aproximadamente 200 pesos mexicanos. Y la renta por estas bicicletas es de 20 reales. Y chicos, la batería del S9 acabó y por eso en este momento empezamos a grabar con otro equipo, una Nikon D5 1200. Y encontramos estas motocicletas eléctricas que la renta por 15 minutos es de 25 reales. Y aquí también podemos encontrar açaí, que es una fruta típica aquí de Brasil. Y de hecho aquí lo venden en forma de helado. Y aquí tenemos una maravillosa churrascaría, vean nada más. Y para acompañar aquí el churrasco en el Eixão, podemos tomarlo con una super cerveza helada. Y para no deshidratarnos, compramos un coco de 4 reales. Y el coco viene desde el estado de Paraíba. Y vean, es lo que les digo, que aquí el brasiliense tiene un ADN que lo hace invencible a la seca y a las temperaturas altas aquí de 33 grados. En serio, es impresionante. Hola, ¿todo bom? ¿Cuánto cuesta cerveza? Logue ahí, tudo é 8. 8? É. A lata é 7. Uma petra de lata. Petra de lata? Uhum. Não, gente. Bem gelada? Bem gelada. Gelada, né?
Mano, teu pai não tá botando Petro aqui não, de lata não? Y también para refrescarnos nuevamente, compramos una cerveza de lata, 7 reales. Y ahora vamos a intentar cruzar aquí el Leixão con este tráfico de bicicletas, que es un poco de repente complicado. Ahora hay que estar bien atentos. ¡Conseguimos! Ahora nos trasladamos hacia Assassú y miren lo que nos encontramos. Este árbol suelta un tipo como de, no sé cómo llamarle, como un tipo de cáscara que cuando las pisas truenan, y es bastante relajante esto. Y aquí aún podemos encontrar algunos ipés amarillos que aún están con flores, y lo que pude percibir es de que aquí en Assassú hay menos opciones para comer, incluso para divertirse. Incluso encontramos menos personas. Y una de las curiosidades aquí de Brasilia es de que el límite máximo de velocidad es de 80 kilómetros por hora. Y vean lo que acabo de descubrir. Aquí hay un carrito de paletas. En México conoceríamos esas paletas de hielo como helados. Y aquí vean, tienen otro nombre. Y el Leixão, de norte a sur, tiene una distancia de 14 kilómetros. Y una de las pocas cosas que encontramos aquí en Assassú fueron juegos inflables y algunos pequeños puestos para rentar bicicletas. Y yo te reto a que cuando vengas a Brasilia te des la oportunidad de disfrutar este maravilloso paseo aquí en el Leixão, ya sea de norte a sur o de sur a norte, que la verdad te la vas a pasar increíble. Y bueno amigos, yo por esta ocasión me despido. Espero les haya gustado este pequeño vlog del día de hoy. Yo la verdad me divertí mucho andando en bicicleta. Espero que cuando vengan a Brasilia consideren hacer este maravilloso paseo por el Leixão. Y les recuerdo que el Leixão está cerrado para el público de 6 de la mañana a 6 de la tarde, todos los domingos y los días festivos. Bueno, cuídense mucho y yo aquí desde Assassú me despido deseándoles un maravilloso día y una feliz vida. Y recuerden, ¡viva México! ¡Uhú! ¡Hasta la próxima!